Antes de comenzar el video, te pido que, si te gusta el contenido de este canal, por favor dale like al video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cuando el Dojo de Sanji suba contenido a YouTube, se te avise y puedas disfrutar este conocimiento que comparto para ti. Recuerden que este deck profile lo hago en base a las cartas que tenemos actualmente, pero son ya lo necesario para que tú puedas jugar y acostumbrarte de nuevo al estilo de este deck. Vamos a comenzar con lo que es Triple Rescue Rabbit, ya que la mayor parte de los monstruos de este mazo son de nivel 4 o menor y también son de, obviamente son tipo normales. Es mejor tener este como un iniciador de jugadas, ya que nos pone dos cuerpos en el campo, ideales para lo que es la invocación de Link o también para empezar a fusionar y comenzar con lo que es el juego, así que inmediatamente tenemos que tener las tres copias. También tenemos el soporte de doble Archfiend Eccentric. Tiene la doble función, ya que puede ser Tifón o puede ser un Exiled Force. Además de que su escala 7 nos permite invocar a la mayor parte de los Metalfos que controlamos. Por eso es mejor tener dos para tener una salida más para el juego. Para los Metalfos jugamos también triple Rare Metalfos Bismugir. Que este monstruo es de nivel 1, escala 8, importante para las invocaciones péndulo. Y tiene aparte de los efectos clásicos de los Metalfos, de poder destruir una carta boca arriba que controlamos para poder setear una magia o trampa Metalfos directamente desde el deck al campo. Durante la end phase en la que esta carta fue destruida, no importa de dónde, y también que no importa que sea por efecto de nuestras cartas, vamos a agregar un monstruo Metalfos de nuestro deck a la mano y puede ser una copia del mismo, por lo que jugar 3 es indispensable. Para lo que son en sí los Metalfos normales, vamos a jugar dos copias de Steeling, porque pues realmente no ocupas tanto debido a que solamente sirve como defensa y escala 8, pero con Bismugir se completa. También tenemos triple Silver, 1500 puntos de ataque, escala 1, un ataque decente. Lo que es Metalfos Wolfling, ese es el monstruo más grande que tenemos en el main deck, con su escala 8 para lo que es la completación de la invocación péndulo, y 2400 puntos de ataque para lo que es poder ofender al oponente. Y lo que es triple Gold Driver, que es el atacante de nivel 4, el principal blanco de lo que es el Rescue Rabbit. Indispensable jugar a tres copias a lo que son esos monstruos, excepto del Stealing, que con dos puede ser más que suficiente. Ahora bien, para lo que son las hand traps, jugamos Double Effect Veiler, aunque también puedes jugarlo por Infinite Impermanence o Ash Blossom, dependiendo de lo que son tus posibilidades económicas. Una hand trap que no es una vez por turno, que es una ventaja que nos da el poder jugar las copias. También, como tenemos muchas cartas que inician cadena removiéndose o activándose cuando no tenemos cartas en el campo y somos muy vulnerables a lo que son las hand traps, es muy ideal jugar lo que es el motor de los Cyframe, con lo que es triple gama y lo que es el driver, e incluso que el driver lo podemos buscar con debido a otra carta mágica que jugamos en el mazo. Cyframe Gear Gamma, como ya saben, si no controlamos cartas en el campo, podemos activar la respuesta a la activación del efecto del monstruo del oponente y podemos invocarlo a él, tanto a driver, lo que nos permite tener dos cuerpos en el campo, ideal para lo que es la convocación del Link o también para lo que es la invocación sincro del Cyframe Lord Omega. Por eso es bueno tenerlo, ya que muchas veces vamos a estar con el campo expuesto para poder utilizarlo con más propiedad. Eso es todo por el apartado de los monstruos. Ahora, por lo que es las cartas mágicas, como de jugamos muchos monstruos normales o queremos tenerlo rápido, vamos a jugar triple Summoner's Art, simplemente para traer a Wolfram o incluso al driver en la mano para poder tenerlos rápido. También, debido a que el driver es normal y es buscable con esto, nos puede ser incluso útil para lo que es la invocación de lo que es el Alcagest, ya que este monstruo te pide un monstruo normal y puedes utilizarlo como material con la Metalfos Fusion o con la Weak Play. También jugamos, como tenemos muchos monstruos normales, triple un Spectre Dive para tener rápido a lo que es Silver o lo que es a Gold Driver o incluso Stealing para poder empezar las jugadas. Doble Painful Decision, mandamos a un normal del deck al cementerio y agregamos una copia del mismo nombre, otra aceleración. Y por lo que son las cartas Metalfos, jugamos una Metalfos Fusion y una Full Metalfos Fusion. Ya saben que estas cartas tienen la particularidad de que pueden fusionar a un monstruo Metalfos. También, lo que es Metalfos Fusion puede regresar sola del cementerio al campo, lo que nos da una carta más para robar y también se recicla sola. Y lo que es Full Metalfos Fusion
Haz la cuiple para que podamos invocar a Alcajes o también podamos invocar a otros monstruos como Oricalco o Mitrilium. Por lo que es bueno jugar una de cada una debido a que se pueden reciclar. Por el apartado de las trampas, jugamos lo que son una Metal Fuse Combination y lo que es doble counter. Las cartas pueden ser buscables y también pues lo que es la Metal Fuse Combination, si destruida, podemos agregar un monstruo Metal Fuse del deck a la mano para darnos aceleración. Y también lo que es la counter, si una carta que controlamos es destruida por efecto o por batalla, y no importa que no sean del oponente, podemos invocar a un Metal Fuse del deck, por lo que nos puede dar una defensa. O también cuando esta carta está en el cementerio, objeto del turno que fue enviada, podemos removerla para agregar un Metal Fuse del extra deck a la mano, lo que nos da todavía más capacidad de recovery. Y para más defensa, jugamos doble Summon Strike solamente para negar los efectos o las invocaciones del oponente. Esas son las 40 cartas que yo les recomiendo para lo que es el main deck. Y para lo que es el extra deck, pues tenemos opciones. Por ejemplo, por el apartado de los Link, como digo que pueden tener un poco de dificultades para poder invocar a monstruos y tener los dos cuerpos necesarios para poder hacerle péndulo en sumo, jugamos un Link Spider. Te pide un monstruo normal y aparte puede invocar a otro de la mano, lo que nos da cierta ventaja, ya que podemos invocar tanto a Gold Driver como a Silver y seguir con la escalera de las invocaciones. También jugamos a una IP Masquerena, o es un Link 2 genérico que nos sirve bastante. También a lo que es Siphon Lord Landa, ya que jugamos al engine de Gamma, pues ya mejor que aprovecharlo, tener a lo que es Landa. Y pues si llegamos a tener una segunda copia de Gamma en nuestra mano, podemos utilizar su efecto en el campo, además de que es un Link 2 que nos abre dos zonas nuevas para lo que son las invocaciones. También jugamos al Unicorn, ya que pues con el efecto del Masquerina puede ayudarnos durante el turno del oponente para hacernos alguna carta del oponente. Y si llegamos a tener bastantes cuerpos en el campo, pues qué mejor que una Apolusa, Void of the Goddess. Ya saben, puede negar los efectos de los monstruos una vez por cadena, perdiendo 800 puntos de ataque. Por el apartado de las fusiones, jugamos lo que son dos Alcahest, que es el monstruo fusión ideal. Tiene el efecto de Relinquish para robarse mono y aparte gana el ataque y defensa igual a los puntos de los monstruos robados, lo que es muy bueno para quitarnos alguna amenaza, siempre y cuando pueda ser tarjeteable, además de que pueda interrumpir las jugadas del oponente gracias a la Quickplay. Jugamos lo que es un Oricalco, es una fusión genérica, hace daño de piercing, además de que si se va del campo al cementerio, él va a destruirle una carta al oponente. Y repito, se va del campo al cementerio, no tiene que ser destruida, puedes fusionarlo y vas a ganar lo que es ese efecto de destrucción. Como recicladores, jugamos a doble Mitrilium. Te pide lo que es un Metal Fuse más un Péndulo. Simplemente puedes tarjetear dos cartas de Metal Fuse en tu cementerio y una carta del oponente. Las cartas de Metal Fuse las regresas al deck y lo que es la carta del oponente se le avanza la mano. Además de que cuando ella se va al cementerio, tú puedes invocar un Metal Fuse ya sea de tu cementerio o de tu extra deck, lo que te permite continuar con los combos. Además que con el soporte que viene en Blazing Vortex va a ser un poco más relevante. Por lo que son los Metal Fuse, creo que son las cartas necesarias. Puedes jugar Tigris a lo que es Adamantium, pero no lo recomiendo tanto. Y también por lo que son algo de soporte extra, podemos jugar a Time Thief Redoer, ya que podemos jugar a Wall Driver. ¿Por qué no tener un Exit genérico que nos puede dar control? Aparte de que en cada standby puede robar una carta del oponente para descompletarle alguna jugada. También, debido a que jugamos a Gamma, hay que jugar a Omega, ya que si logramos resolver su efecto, pues qué mejor. Si ya le quitamos una carta, ¿por qué no dos? Y también lo que es el efecto de reciclar, pues podemos recuperar los counters que tenemos removidas para utilizarlas una nueva vez. También, y debido a que tenemos a los Dogmatica en el meta, hay que jugar esas tres cartas para poder counterear a lo que son esos monstruos, que es Elder Entity Ents, Cyber Dragon Nova y lo que es Invoked Mechava. El Elder Entity Ents pues para poder destruirle una carta de oponente, que por lo general va a ser el mismo Maximus. Y lo que es el combo de Cyber Dragon Nova con Invoked Mechava es porque si enviamos a Mechava por el efecto de Maximus, vamos a poder activar su efecto, ya que si es enviado por efecto de carta del oponente al cementerio, podemos invocar a una fusión de nuestro extra deck. Que mejor que podría ser el mismo Mechava, lo que nos da un negador extra y que puede remover. Y con 2500 puntos de ataque se puede convertir en una muy buena opción. Y bueno, ya hemos llegado a lo que es este deck profile. Espero que les haya gustado el video.
Recuerden que esto solamente es para darles una pequeña introducción a lo que era el Death Metalfos en su tiempo. Recuerden que también, si quieren ampliar más información acerca del mazo, pueden consultar el video que les dejo en la tarjeta de la descripción. También pueden apoyar al canal con suscripción y su like al video. Yo soy Sanji y recuerden que la práctica hace al campeón y el Dojo Sanji se hace mucho mejor. ¡Hasta luego!